en el colectivo Las Yeguas del Apocalipsis. Las intervenciones del dúo durante casi una década se caracterizaron por irrumpir en lanzamientos de libros, exposiciones de arte y actos políticos con performances sorpresivas y provocadoras donde predominaban los temas de género y memoria. Prácticamente en paralelo a la labor de escritura con el cuerpo que desarrolla con Las Yeguas, Lemebel comienza la escritura de sus crónicas. En 1995 publica su primera colección, La esquina es mi corazón, y al año siguiente, Loco afán, Crónicas de Sidario. En esos dos años, su escritura va desde el espacio callejero poblado de cuerpos anónimos a las escenas de luto de los efectos de esa nueva forma de colonización por el contagio que para él es el SIDA. El mismo año 96, Lemebel comienza a leer crónicas en el programa Cancionero de Radio Tierra, que luego quedan impresas en el libro de Perlas y Cicatrices del año 98, entre ellas las que abordan a personajes populares que han tenido algún protagonismo en la historia del Chile reciente de esa época, Don Francisco, Cecilia Bolocco, muestran el pegoteo, la sutura de la imposición del neoliberalismo sobre la falsa homogeneización del discurso de la transición y las operaciones de blanqueamiento y borroneo de la memoria nacional. El año 2001 publica la novela Tengo miedo torero, y con el nuevo siglo llega también la proyección internacional. Se siguen publicando sus crónicas, San Juan de la Aguada del 2003, Adiós Mariquita Linda del 2005 y otras, y Lemebel continúa desplazándose por el espacio público nacional e internacional, haciendo lecturas, presentaciones y performances. Eso hasta el 23 de enero del año recién pasado, cuando a los 62 años de edad fallece producto de un cáncer de laringe. Su candidatura al Premio Nacional de Literatura el año 2014 tuvo un amplio respaldo ciudadano, aunque terminó ganándolo Escármeta, ¿no? Y en ese contexto su nombre se inscribió tanto en las cartas de apoyo como en las páginas de los diarios, pero también en las paredes de las calles. Un par de semanas antes de fallecer estuvo presente también Lemebel, pese a su delicado estado de salud, en un multitudinario evento en que artistas y escritores nacionales y su público lo homenajearon. Y multitudinario también fue su masivo último adiós, como tituló algún diario nacional la cobertura de su funeral. Si solo miramos esas últimas manifestaciones, habría que preguntarse qué hizo que la obra de Lemebel calara tan hondo en el espacio simbólico popular nacional y circulara de la manera que lo hizo en el espacio internacional. Podríamos decir entonces, citando así de manera muy informal varias lecturas críticas de su obra, que tal efecto podría deberse fundamentalmente a que se trata de una escritura anclada en la política, en una política de la memoria y la diferencia sexual, con intervenciones mediáticas y exploraciones de nuevas formas de autoría y lectoría, que en la obra de Lemebel asoman cuerpos femeninos, proletarios y homosexuales, cuerpos no siempre visibles a la tinta de la imprenta tradicional, y que en sus letras y páginas son capaces de hallar un espejo donde observar las estrellas hermosas de sus cielos invertidos. Que Lemebel, con su humor, su ironía y su ácida ternura, representa una constante interpelación a la cultura chilena y al Estado chileno, con los referentes y hablas y canciones y melodramas de nuestros parajes medios y populares. Que la obra de Lemebel, en voz y cuerpo, corazón e inteligencia, está volcada a la intervención pública y al debate de conciencia, llevando en una poesía desatada reclamos históricos de las comunidades arrasadas por la hegemonía militar de las décadas del 70 y 80, perdón, y en un sentido amplio de los excluidos de los modos blancos, burgueses y heterosexuales de organización intersubjetiva y social. Lemebel, mediante sus performances y crónicas, nos ha ayudado a repensar y nos ha dado una lección práctica sobre cómo estar atentos a los límites y cómo encontrar las formas de intervención ciudadana más allá de las condiciones de participación dadas por el modo de la democracia neoliberal. En todas esas lecturas posibles de Lemebel, hallamos un sentido hondo para continuar problematizando nuestros espacios de vida política e íntima, porque el espacio lumínico de Lemebel, ese cuestionamiento rabioso y esa gran bofetada de sentido y desafío al sentido común de su época y de nuestra época, es una señal aún luminosa y abierta. Sobre Lemebel habrá tanto que agregar, y Fernando tiene mucho que decir al respecto, pero no quiero concluir sin recordar primero la síntesis sobre la figura de Lemebel que esbozó Roberto Bolaño a fines de los años 90. Y esta es una, la dejo ahí puesta, Fernando, para que tú la comentes. Dice Bolaño: para mí, Lemebel es uno de los mejores escritores de Chile
y el mejor poeta de mi generación, aunque no escriba poesía. Lemebel es de los pocos que no buscan la respetabilidad, esa respetabilidad por la que los escritores chilenos pierden el culo, sino la libertad. Sus colegas, la horda de mediocres procedentes de la derecha y de la izquierda, lo miran por encima del hombro y procuran sonreír. No es el primer homosexual, válgame Dios, del Parnaso chileno, lleno de locas en los armarios, pero es el primer travesti que sube al escenario solo, iluminado por todos los focos, y que se pone a hablar ante un público literalmente estupefacto. Estupefacto, decíamos, como el auditorio de la Estación Mapocho, cuando en 1986 se atrevió a leer uno de los poemas chilenos más conmovedores de los últimos años y cuya sinceridad y vigencia aún nos lleva a pensar y a repensar en un sentido amplio los límites de nuestra práctica político-cultural y con el que quiero cerrar esta intervención. Así, en parte, decía Lemebel en 1986. Sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura. A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo ya estoy viejo. Y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota. Y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Fernando. Bueno, no puedo dejar de decir que me emociona recordar, y me emociona escuchar a alguien que se emociona con Pedro. Agradezco la invitación enormemente. Agradezco a la señora decana, a Cristian Formoso, y a ustedes principalmente por estar acá. Voy a bajarme y dividir la presentación en dos. Voy a comenzar con el Lemebel Performer, y luego voy a leer el texto que preparé para hoy día, que tiene que ver con una situación muy especial, una situación única, un momento, un lugar y un señalamiento. Es, diría yo, una ponencia pedida, una ponencia creo que le debo a Pedro, y que fue pedida internamente unos 10 días antes de que muriera. Y le voy a pedir que la escuchen en ese contexto, ¿no? Es una solicitud, ¿no? Algo que está ahí. Entonces voy a comenzar con el performer. No sé si se oye bien. Ok, entonces Pedro efectivamente comienza su trabajo como artista visual desde la pedagogía. Y a mí me parece muy interesante pensar, no solamente en términos de los problemas que se plantea y el tipo de pensamiento que se plantea, alguien que tiene ese modo de aproximarse a la realidad y a las experiencias de la realidad, sino también a alguien que cruza la pedagogía con, ¿no?, el interés de los lenguajes visuales. Es decir, el primer Lemebel es un profesor. El primer Lemebel, ¿no?, sigue ese derrotero y esa utopía del Estado y la educación como un lugar donde uno tiene que estar y donde uno tiene que empezar a combatir, ¿no?, y la elección de lo que uno va a enseñar y de lo que uno va a decir en la sala de clase es mucho más sustancial para la producción de los ciudadanos que las militancias que vienen, ¿no?, por fuera de la sala de clase. Y siendo un profesor, sufre la primera de las exclusiones, ¿no? Es expulsado del liceo donde enseñaba justamente por su orientación sexual o por su identidad sexual. Hecha esa pequeña introducción, quisiera simplemente invitarlos a un recorrido por el trabajo performático de Lemebel y viendo los distintos momentos en que la performance se va desarrollando y cuáles son los acentos que esta performance adquiere. Evidentemente, el primero de los compromisos de Lemebel es el político.
el político con la circunstancia de la historia, con ese lugar que nos tocó habitar a todos los que éramos niños el 73. Pedro era un poco mayor, Pedro en ese momento es un adolescente, pero el impacto de esta violencia o de esta interpelación de la violencia hacia el lado de lo íntimo arrasó con un modo de infancia, con una manera de vivir las infancias, ¿no? Las infancias no fueron las infancias prometidas, pensadas, soñadas, recordadas, fueron otras infancias. En ese momento, al mismo tiempo, todos lo compartimos como chilenos, ¿no? La matemática o la mecánica del exterminio de la dictadura decidió resolver, ¿no?, el tema Allende, el asunto Allende, a través de una calculada manera de exterminar gente, ¿no? La dictadura eliminó sistemáticamente personas, poniéndose como objetivo militantes del Partido Socialista, militantes del Partido Comunista y luego gente perteneciente a el movimiento de izquierda revolucionaria en el 74, 75, 76, ¿no? Conocemos la historia y a través de la DINA y de los servicios de inteligencia la represión iba a continuar específicamente contra ciertos cuerpos y ciertas personas y también en términos más colectivos. En ese contexto, el MBL decide intervenir el espacio público siguiendo la tradición de Francisco Copello y un performer anterior que es Lepe, ¿no? Que es tratar de pensar de qué manera los lenguajes del cuerpo homosexual, es decir, la posibilidad de imaginar un lenguaje para el cuerpo homosexual puede ser politizado y puesto en el espacio público. Y utilizan justamente los signos del cuerpo, ¿no?, proletario homosexual, no cualquier cuerpo, para levantar un reclamo que tiene que ver con derechos humanos. Simplemente quiero hacer una pasada para recordar esto porque quiero proponer una lectura sobre la poética de la performance en la obra de Lemebel en la ponencia, pero quiero que tengan las referencias, ¿no?, visuales frescas. Esto es en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, y es la cueca que bailan sobre vidrios para recordar, ¿no?, el tema de los detenidos desaparecidos, ¿okay? Conquista de Latinoamérica. Esta es una de las intervenciones más interesantes. Se las pongo en primera plana porque tiene que ver con el momento, no sé si recuerdan, el primer momento en que el concepto de desaparecido deja de funcionar dentro del imaginario público. Es decir, sabemos que es la primera vez que encontramos los cuerpos, ¿recuerdan? Y entonces Lemebel utiliza, recuerdan que son los cuerpos cubiertos de cal que están ocultos, y ellos reconstruyen esta intervención, ¿no?, pero también revelan o ponen en escena, ¿no?, no solamente el cuerpo del militante o el cuerpo del supuesto militante o el cuerpo del enemigo, sino que ponen el cuerpo del enemigo que es homosexual, del militante que milita un deseo que es otro, ¿no?, juxtaponiendo estas dos densidades, ¿no?, semánticas, estos dos sentidos. Tu dolor diseminado es una de las primeras, ¿no?, performances en este sentido. ¿Okay? Quise traerla porque no está disponible. Lo que ustedes van a encontrar normalmente son las fotografías por separado, pero no la performance completa. Esto es en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Muchos años después, nos movemos, ¿no?, dos décadas y tenemos al MBL recordando otra vez, haciendo el señalamiento de la memoria, el señalamiento de la memoria en el cuerpo herido, el señalamiento de la memoria en el cuerpo doloroso, pero en el cuerpo herido doloroso marcado por el tacón. Es decir, es nuevamente el cuerpo del homosexual puesto como un telón sobre el cual se puede leer el cuerpo político de la disidencia, de cualquier disidencia. Y esto es en relación a Caravana de la Muerte y Pisagua, ¿no? Esta performance la hizo dos veces antes como reclamo al primer blanqueamiento de amnistía que fue el informe Rettig. Es decir, ¿no?
Esta performance originalmente tenía a Pedro, la hizo en el Goethe Institute, y lo que se hizo fue leer los nombres de todos los desaparecidos y agregar otra lista de nombres de personas que no estaban dentro de lo que el informe Rettig había considerado como víctimas oficiales. Ese sería un primer momento del imaginario que está asociado con la performance de Pedro, ¿no? El momento político. El otro momento que tiene que ver más bien con una estética y que trata de poner a las yeguas del apocalipsis, ¿no? Con un proyecto de intervención que tiene que ver con reconocer el cuerpo homosexual, está representado en la refundación de la Universidad de Chile, que es la entrada que hace Pedro, hacen Pedro y Pancho, guiados por Carmen Berenguer, que los lleva en una yegua, ¿no? Invirtiendo el gesto de la hazaña épica, ¿no? Del caballo, bueno, caballo que en realidad fue una derrota, que es, ¿no? El imaginario del desastre de Rancagua, ¿no? Y O'Higgins sobre el caballo, y que nosotros tengamos a nuestro héroe nacional escapando de un lugar y suponiendo que esa estatuaria tiene que ver con nuestra idea de nación. En los 80, y otra performance bastante importante, no solamente nos quitaron las ganas, también nos quitaron las películas. Nos quedamos sin el Normandí. Y en el cierre, y como reclamo, ¿no? Por el cierre de ese cine, que era un lugar de encuentro, por lo menos para mi generación, los que estábamos en Santiago en esa época, ellos decidieron tomarse el cine y hacer la última función de las estrellas, entre comillas, ¿no? Nuevamente utilizando los imaginarios populares, en este caso los imaginarios del cine, asociados a la representación del cuerpo homosexual. Una serie distinta de performances, tal y como marcaba Cristian, tienen que ver con no solamente el tema del SIDA, que es el tema de estas dos, 97, la última performance que hacen juntos, antes de la disolución final como grupo, y esta otra es 89, ambas son Mario Vivado, un fotógrafo de modas, que les pide intervenir en el antiguo Centro Cultural Francés, en La Estarria con Merced, en Santiago, hacer una intervención sobre SIDA. ¿Okay? La intervención sobre SIDA es la de la mano izquierda, les voy a mostrar dos imágenes. Son una serie de estaciones. Lo que hacen durante toda una tarde es, Pancho y Pedro, ¿no? Representar diferentes momentos, ¿no? De el arrasamiento, y lo hacen a través de esta estética nostálgica y kitsch de las estrellas que ya no vuelven, ¿no? Lo que nos quita. El nombre original de esta performance tenía que ver con una crónica, y es lo que el SIDA se llevó, jugando con lo que el viento se llevó, y después decidieron renombrarla y retrabajarla. Pero, por ejemplo, este es un homenaje a García Lorca, la de la mano izquierda. ¿Okay? No voy a entrar en detalles sobre esta, simplemente quiero que vean cómo había distintos modelos de performance en su trabajo. Esto es Buster Keaton. ¿Okay? Pueden identificar, ¿no? Los modelos o las matrices de sentido con las que van a trabajar. Y esas son... son en la versión latinoamericana María Félix y Dolores del Río, en la versión americana son, ¿cómo se llama? Que siempre peleaban, Bette Davis y Betty Davis, ¿y quién acompaña a Betty Davis? Joan Crawford, ok, Pancho Casas, Joan Crawford y Pedro, Betty Davis, siempre... Y esto es un chiste interno de ellos, porque Pedro nunca perdió el suficiente peso como para ser Joan Crawford. Esta es la obra más emblemática de Las Yeguas. Está consagrada dentro del Museo Nacional de Bellas Artes, pertenece a la colección, ¿no?, del museo. Es las dos Fridas. Esta es una foto performance, es Juan Domingo Marinello, no es Mario Vivado, y representa justamente esta parodia de... el autorretrato de la Frida. No voy a entrar tampoco en detalles, sino simplemente mostrando el trabajo de Las Yeguas. ¿Okay? En este momento, de manera paralela, Pedro comienza a moverse del trabajo del colectivo y empieza a levantar el unipersonal, ¿no? Es decir, cuál va a ser su propio proyecto
como performer. Esta performance es en Nueva York, en el año 96. Lo invitan a celebrar un aniversario de Stonewall, ¿no? del bar este que se toman en 69 los homosexuales que iban a este bar gay en el East Village. Y la idea, no sé si ven la corona, o persiguen claramente que es una corona de jeringas, ¿no? La idea es devolver la plaga a los norteamericanos. O sea, ellos invitan a Pedro como un activista gay que supuestamente va a representar al tercer mundo. No, Pedro me dice, me invitan porque soy una loca, porque soy fea y porque me quieren poner ahí como un Tolkien, ¿no? Como un, aquí están las locas latinoamericanas. Y dice, pero no, yo lo que voy a venir es a devolverles la plaga. Y entonces hace el juego de marcar el imperialismo, ¿no? Y la colonización a través del SIDA. Y usa la metáfora del SIDA. Las jeringas, y esto fue lo que hizo que los norteamericanos se volvieran completamente locos, según Pedro, estaban llenas con sangre contaminada. Entonces hubo un revuelo horroroso en el aeropuerto porque él había tenido que declarar el proyecto, ¿no? Y todo el mundo estaba buscando sangre infectada con SIDA, con el virus del SIDA. Obviamente era una mentira. Como el 90% del trabajo que hace Pedro en muchas de sus crónicas, ¿no? Que son realmente ficciones. Este es el último trabajo de Pedro, Arder, ¿no? Y lo traje simplemente para que vean nuevamente cómo concibe él su propio cuerpo en el espacio, cómo maneja él ciertos elementos que se van a repetir, como por ejemplo la estrategia del neopren y encender el neopren. Y cómo trabaja siempre en gesto paródico con un referente muy específico. En este caso, el referente específico es, no sé si lo conocen, la novia que baja la escalera de Duchamp, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo lo que Pedro va a hacer en versión, ¿no?, chilena latinoamericana, y va a bajar estas escaleras, ¿okay? La novia de la muerte, obviamente. Es una de sus últimas presentaciones. Y ahora les quiero pedir un favor. Voy a subir, voy a leer y luego podemos conversar, ¿okay? Voy a mostrarles una imagen que tiene una historia que es lo que ustedes van a escuchar en la ponencia y que es la imagen que Pedro quiso dejarnos o que quiso dejarme. Entonces les voy a pedir por favor que no tomen fotografías porque no tengo los derechos, a pesar de que fue una petición expresa, ¿no?, de Pedro. Se va a quedar aquí con nosotros, acompañándonos, de vuelta. Espero para quedarse. Y voy a comenzar con la lectura. ¿Okay? Podría escribir clarito, sin tantos recovecos, sin tanto remolino inútil, pero no vine a eso. Comienzo esta conferencia con la imagen que Pedro Lemebel quiso dejarnos la última vez que nos encontramos. Eran pasadas las 5 de la tarde en un sábado de enero, cuando nos encontramos en la Fundación Arturo López Pérez, en Providencia Viejo, cercados por el calor del verano. Anudado al sudor, la llamada a la certeza de la muerte elegida. Digo elegida porque sentía en ese momento, y lo siento ahora, que aunque algunos individuos son capaces de optar y decidir cómo les toca vivir, solo unos pocos, muy pocos, son capaces de definir cómo van a morir. Entre estos últimos se cuentan aquellos que siguen su pasión revolucionaria, como en el caso de Allende, de Miguel Enríquez o los hermanos Vergara Toledo. Revolucionarios lúcidos ante la injusticia, la inequidad y la opresión, junto a los cuales también existen otros combatientes. Estos otros sujetos que portan una disidencia diferente, una que los aparta del mundo social, disparada desde el cuerpo e impulsada por la pulsión erótica, para empujarlos a una búsqueda incesante hasta llegar a reconocerse en la mirada agazapada del otro que aguarda. Son los habitantes del errar, los que viven entre fronteras, provistos de una ética que se les hace en la urgencia del afán irrenunciable, una promiscuidad lúcida y por lo mismo ajena a los circuitos morales o biotecnológicos de vigilancia y contención, a los que se les escamotea la verdad íntima de estos sujetos.
Es la pléyade de escritores cuyos nombres se repiten entre los entendidos: Reinaldo Arenas, Néstor Perlonguer, Severo Sardú y Ramos Otero. Todos ellos arrebatados tempranamente por la entonces llamada Peste Rosa. Una historia, esta última, que recién comienza a contarse en la Academia Latinoamericana gracias al libro de ensayos Viajes Virales de Lina Meruane. Pedro fue también uno de ellos. Un paria consciente en el sentido de Hannah Arendt, que al igual que el poeta Jean René, encaró la determinación imaginaria y material de clase e identidad sexual que los apartaba del drama natural de la vida reproductiva, para pasar a asumirse como descastados en busca de politizar con su escritura las injusticias de los procesos sociales que los acosaban, volviéndose no solo marginales, sino rebeldes emancipados. Esto es, como sujetos dispuestos a producir en sus escritos estructuras fundantes para sí, una naturaleza, producir mi naturaleza, diría Sartre, una naturaleza que los sostuviera en el horizonte mundo. Una naturaleza que se despliega hacia afuera por medio de todo aquello que creamos, pero también que se vuelve sobre sí misma con todo aquello que imaginamos en el interior y que nos habita, pero que no somos capaces de comunicar sin el lenguaje. Para René, el ser descubierto como ladrón lo empuja a ser escritor. Asume una doble expulsión y elige, en ambos casos, ser lo que la dualidad lo impulsa a vivir, un ser por fuera del mundo. Un escritor, poeta y criminal. Lemebel habita también los territorios de la ambigüedad, azuzado por el deseo homosexual en conjunto con una inclaudicable conciencia política. Su naturaleza en el afuera es la de la marica travesti, revolucionaria y cronista. Esta identidad fractal, el no lugar del homosexual comunista, le lleva a producir al interior de la lengua una conciencia polifónica, un lugar del sufrir y actuar el mal del homosexual proletario. Lemebel será el habla marucha. La materialización del disidente se expresará entonces en una doble enunciación, siempre esta anclada a la historia del precariado global y dictatorial, siguiendo a Bauman. Primero, el sonido, la voz de ese poeta barroco popular que hace con, comillas, los sonidos terciopelo, cierre de comillas, una oralidad del detritus en la que acumulará los signos contradictorios y juxtapuestos de la basurización de la pobreza. Segundo, el cuerpo materia, la loca, cuyo modelo habilitará el alfabeto kitsch popular con el que construirá, comillas, su mariconaje guerrero armado con la cosmética tribal de las periferias. Esta puesta en obra y espacio del sujeto disidente, de un modo palpable y sensorialmente experienciable, nos remite a la idea del acontecer performático. De acuerdo con Diana Taylor, la categoría del performance nos ayuda a entender la relación conflictiva entre el agente sujeto del acto performático y la transmisibilidad, comunicabilidad y fiabilidad de las representaciones del pasado dentro y fuera de la institucionalidad cultural e histórica, las que se materializan en la acción poética. Más específicamente, nos reitera el performance la importancia de la expansión de la noción de conocimiento, el que es experiencia interior a la vez que experiencia exterior, en los usos que de él hacen sus operadores, tanto en lo referido a un determinado evento o circunstancia como una genealogía social. Para la autora, performances functions as a vital act of transfer, transmitting social knowledge, memory, and sense of identity through rhetoric as a system of learning, storing, and transmitting knowledge. Es precisamente esta idea que se deriva del pensamiento de Taylor la que me interesa explorar hoy. La del artista como un operador histórico del espacio y el pasado, con problemas plásticos y éticos dentro de una determinada lengua o sistema de representación y expresión. Es justamente el pasado, volcado en el presente, el que constituye el dictum del pensamiento de las vanguardias. La necesidad siempre de reformularse ante la presión del objeto que quiero producir. Este espacio-objeto movilizado por una técnica que presiona contra el otro espacio, el espacio histórico, que es una ontología, el pasado. Ambos escritores estuvieron marcados en un doble sentido político y erótico por la rabia de las ideologías que los sitiaron desde pequeños, las de género, las de clase, las de raza, las económicas, haciendo que el término proletariado a secas no bastara para contener la abyección y la vergüenza con la que ellos se reconocieron hermanos a punta de las invectivas de los otros. Cito al Pedro poeta, comillas, pero no me hable de proletariado a usted, porque ser pobre y maricón es peor. Sartre
lo diría magistralmente al referirse al trabajo de subjetivación en Genet, como la pavorosa capacidad de una puesta en escena de latencias que amenaza a quien las observa y las experimenta como posibilidades del sí, agazapadas en lo hondo de su socialización normativa. El miedo, ¿no? El miedo de la latencia homosexual para el heterosexual, la del probo para el deshonesto, la del fiel para el traidor, toda esa negatividad de la posibilidad de experiencia de los saberes ser humano. Pero vuelvo a ese día. Decía al comienzo de esta intervención que Pedro había escogido cómo morir. A sabiendas de que el cáncer que le afectaba las cuerdas vocales se había extendido a la laringe, no permitió a los médicos que se la extirparan completamente. A cambio, se sometió a una cirugía parcial de la caja sonora que le dejó la posibilidad de hablar a través de un dispositivo mecánico de reproducción de la voz. No quería perder aquella parte de su cuerpo que sostenía la escena mundo que él recreaba en todas y cada una de sus apariciones. No podía traicionar, comillas, su naturaleza de loca parlotera, cierre de comillas. Desde sus primeras lecturas públicas, la voz jugó un papel central en su poética. Es a través de la sonoridad que en sus crónicas se materializa al sujeto de la enunciación, esa loca travesti que se duplica en la performance lingüística de la voz, que colapsa en pequeños signos, en signos diminutos, que al contrario de lo que diría Barthes en Le Mebel, no anuncia la muerte del autor, sino, por el contrario, la entrada de una glosa en la propia naturaleza de lo social. Siguiendo a Ducrot, esto permite la multitud de perspectivas, orientaciones argumentativas, de confrontación que constituyen, comillas, la miniatura dramática de cada una de sus crónicas, y en las cuales el operador vocal polemiza alternativamente con otros enunciadores y puntos de vista ocultos al lector para producir, digo yo, la rabia, esa rabia permanente de su afán. Y Le Mebel lo hace a través de dos estrategias. Apelando a, comillas, la entonación del coa homosexual, marica o colisa, fer, marica o colisa, homosexual no, y a sus giros identitarios, como ocurre, por ejemplo, en la crónica La noche de los bisones o Lobo a la mar. Pero también en el plano del contenido hay una tercera estrategia importante que identifica Jim Franco en la introducción de uno de sus ensayos, la catacresis. Dice la crítica inglesa que es una palabra que significaba originalmente abuso en el barroco, referida a metáforas que tensan diferencias irreconciliables, haciendo visible en esta operación, comillas, la imposible coexistencia de la represión y la libertad. Tal y como aparece, por ejemplo, en su crónica Anacondas en el Parque o en Encajes de Acero para una almohada presidencial, en la que la violencia del estupro como rito de pasaje para los nuevos reclusos reúne en el ano violado las fantasías de evasión y fuga de los internos, paisajeándose como una cordillera a tajo abierto por donde pasan los cuatreros y se fugan al galope pedregoso de la libertad. Insisto en el señalamiento de que es la voz la que sostiene su obra, atrayendo diferentes registros sonoros, los imaginarios musicales de la cultura popular, poblados de divas, amores y desamores, a ritmo de bolero, guaracha y hip hop, una materialización del anormal, cuyo alfabeto fue el de las melodías populares mediadoras de historias. Narraciones escuchadas desde la cuna radial, cruzadas por disputas de amores y desamores, de gestas, hazañas y desencantos colectivos y personales, con las que el poeta marica arropa el develamiento de la verdad histórica por medio de la exhibición de la pulsión sexual. Una voz anclada en el lenguaje de esa lengua marucha con la que el paria nacido en las orillas del Sanjón transformaba de oído con sus cuerdas las palabras de los otros, las palabras de los normales, al interior de otros ritmos, de ritmos memorizados en el cancionero musical. Esas palabras de los otros, cancerberas, vigilantes, avergonzantes, con las que el hombre de bien viola una y otra vez con la mirada al desviado, a la desviada, se vuelven en la prosa, canto de Le Mebel, un antídoto contra la ponzoña burguesa del heterosexual medio clasero. La arquitectura de su obra es pura oralidad, digo, la voz que articule las voces que desde la fuera popular e histórico se transfieren al texto en sus crónicas urbanas, en las de Sidario y en las radiales de su primera etapa. De la única novela publicada, Tengo Miedo Torero, la función cosmética del referente imaginario femenino se lee al mismo tiempo, desde la imagen y el sonido. Son las canciones populares de los 50 y los 60 los que sirven como manuales sentimentales llamatorios, pero también como manuales ideológicos. Si el cine enseñaba a besar, como decía Monsiváis, y sus mujeres eran las rivales de las buenas amas de casa, la canción romántica es su contraparte y aliada, pues transmite los códigos sociales de comportamiento y de educación que reproducen la negatividad de los principios civiles.
Así los amores furtivos, los amores no correspondidos, los casuales, los clandestinos, son los que se cantan y se celebran en los boleros y que son los que Lemebel despliega en sus textos y van a corresponderse con el destino siempre trágico del patos homosexual y de los contenidos que él analoga al futuro desesperanzador heredado por la continuidad del régimen de Pinochet. Vuelvo a la tarde. Vuelvo ahora a esa tarde en la que la conversación empezó entre nosotros, hablando de la sorpresa de mi viaje, los mocasines argentinos que quiso probarse y que yo llevaba ese día y que nos pusieron nuevamente en el mismo lugar de la infancia, la felicidad e indefensión de los pies descalzos, de los niños descalzos, una cierta vulnerabilidad que nos hermanaba en el cambio de piel de cada año escolar. Él atado a su silla, yo atado a mi asombro ante la lucidez devastadora con la que lo arropaba el cáncer. Esa tarde, rodeado de quienes lo habíamos visto transitar desde Nueva York a La Habana, del San Juan al centro, pude presenciar como un testigo privilegiado la poderosa máquina de arte que era Pedro. Repentinamente, en el éxtasis anestesiante de la morfina, comenzó a orquestar la puesta en escena de una renovada Frida. Pidió que me acercara para musitarme un secreto, una confesión, un estado mental. Fer, ¿sabes? La Frida no envejeció. Yo soy la Frida envejecida. Absorto en su plan de obra, dio una ojeada a los que estábamos allí. Dar una ojeada es mirar, pero también es medir el ojo del otro, evaluar una circunstancia, calcular el peligro, las ganas, el interés prefigurando el sistema sutil de vigilancia social y tecnológico de la mirada. Ojear es a la vez ser medido, codificado, transformado en el objeto de un espectáculo que se desea sujeto. Ojear también es evaluar los lenguajes, los códigos, lo que está disponible como un punto resistente a la normalización, lo que es autosuficiente respecto del diccionario. Una no lengua que me permita disponer los signos en otros planos, socavando la matriz de las relaciones simbólicas e imaginarias del lenguaje, aquellas que sostienen a las instituciones. Diría que Lemebel en ese pasillo, en esa sala de estar, en ese escenario, resumió su poética de obra. Premunido de la necesaria lucidez del artista frente al proceso, al identificar su modelo mundo y el problema con el que va a trabajar. La poética de la ojeada ordenó las tres propuestas filosóficas vigentes con anterioridad a la poshegemonía, si es que algo así existe. La primera es la del dominio escópico de la vigilancia, la del régimen de exhibición de lo social y el tercero, el de las tecnologías comunicativas y su impacto en las relaciones subjetivas. Un cuarto modelo que se apura también en mi reflexión es la presencia del travesti, del sistema matriarcal que lo inviste de poder y las tensiones que surgen entre la historia material del cuerpo y de la voz contra la letra. Los lenguajes convocados en esta poética provienen de su peculiar entendimiento de la noción del travesti a través de su lectura de la obra de Sardou y Perlonguer, del modelo deleuziano del devenir mujer-animal y me parece más importante, en cierto sentido, del color local del imbunche en Donoso. Pero volvamos a la imagen que nos acompaña. La muerte requiere en el rito contar con la condición del cuerpo muerto, de su pasaje a un espacio-tiempo en el que pueda recobrar la armonía perdida con la desaparición de la vida. Para un muerto social, como era el poeta cronista Lemebel, la decisión radical de su individualidad no lo lleva a la fantasía de fusión con lo natural. Aquella naturalidad característica del Earth Body Art o del catolicismo, sino que lo sitúa en una fuera que activa las dimensiones más imaginarias de la experiencia de opresión para producir diferentes simulacros, hechos de la reapropiación de otros archivos, de otras subjetividades, de otros géneros y de otros procesos. Es una cierta arqueología de una escena cuerpo en la que se conjugan diferentes pactos performáticos de un modo más relacional, como el folclore, el happening, el passing, ligados a la tradición del carnaval en Latinoamérica, en una dimensión definitivamente más cotidiana, como en el caso del callejero, el vodevil, el burlesque o la zarzuela. Como es por todos sabidos, el colectivo de arte homosexual Las Yeguas del Apocalipsis, integrado por Francisco Casas y Pedro Lemebel, realizó una serie de performances en las que significaron, comillas, la denuncia del sistemático exterminio de cuerpos disidentes, hecho por la dictadura militar chilena, y la segregación y ocultamiento de los signos homosexuales por parte de la sociedad cultural. La mayoría de sus trabajos implicaron la utilización del cuerpo proletario homosexual como soporte material de su intervención, asociado siempre a una interpretación de memoria precisa y enmarcados en un lugar de memoria, siempre sobredeterminado por la circunstancia política aludida. Por ejemplo, la performance en la Asociación de Detenidos Desaparecidos, la performance en el Centro de Tortura en la Antigua Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y las que fueron registradas audiovisualmente.
Sin embargo, y es algo menos estudiado, en la recepción crítica, muchos de sus trabajos extrajeron sus referentes políticos de la memoria cultural de los medios, en particular aquella asociada con el cine y la industria radial, como es el caso de las estrellas del cine mexicano María Félix y Dolores del Río en Estrelladas del 89, o en el unipersonal del Lemebel a propósito del lanzamiento de su novela del 2001, en el que él entrecruza las imágenes de dos de las divas más populares de la imaginería camp en las Américas, Sara Montiel y Elizabeth Taylor. El proyecto de Las Yeguas implicaba una cierta idea del artista, concebido, como dije antes, como un operador histórico del espacio imaginario del pasado, en tanto material cultural significante sobre el cuerpo homosexual. La acción de arte más recordada es la que lleva por nombre Las dos Fridas en 1990, presentada en la Galería Bucci y registrada fotográficamente por Juan Domingo Marinero en el 95. De acuerdo con la lectura de Richard para el uso del cuerpo en los años 80 y 90, él es el escenario físico como agente material de reestructuración de la experiencia que produce sueños y transmite mensajes. Para mí, referido al trabajo de Lemebel, la distinción es la de pensarlo no como un agente material, sino como un objeto que se desapropia de su función social reproductiva e instrumental para ser romantizado con otras intenciones. Vamos de vuelta entonces a la imagen que nos acompaña. En ella vemos a la Frida envejecida. Ignoro si el juego de palabras remite al tipo de muerte que Pedro temió durante su vida, sucumbir al virus de la enfermedad inmunológica, pero esas fueron las palabras que introdujeron los signos escogidos para establecer un corte a la dominación en el espacio mismo, instalando un cuerpo, siguiendo a Lefebvre, que suspendía la naturalidad con la que entendemos las conexiones entre vida diaria, espacio y consumo. Diría, más bien, una sin performance, parodiando al sin cinema de los situacionistas representados por Lemaitre y Debord. Lemebel, único actor, operador, anula la distancia entre la pasividad del público y el objeto de su mirada, él mismo introduciéndonos de plano en su ser estar en el mundo por medio del juego de la desviación ilícita del sentido. Aquí la Frida ya no es la moda Frida. Aquí la Frida, como decía Richard, es la reevaluación paródica de esa aura. Lo que más impresiona es el boquerón en la garganta, como punto central en un cuerpo dolorido, arrasado por las huellas de la memoria que porta, el cuerpo archivo de las metástasis orgánicas, pero también de las que lo constituyen imaginariamente en el otro cuerpo violentado por las violencias físicas y políticas. Este otro cuerpo que se trata con el cuidado que la vista de los otros requiere. La inmediatez absoluta de la mortalidad se traviste del juego temporal del envejecimiento, que es lo que nos permite tolerar la muerte como un momento más en los encadenamientos vitales. Frida muere a los 47 años. La edad no es un dato menor. Lemebel se empinaba sobre los 60. Ambos se adentraron en la experiencia del desamor, de la enfermedad, del rencor y fueron observantes y oficiantes de su agonía con sus obras. Pero solo uno de ellos envejeció para dejarnos con su última performance un memento mori deliberado. Ese recordatorio salido del medioevo que nos indica del destino común de la especie, la obviedad del desasosiego vital que nos constituye íntimamente y del que huimos todo el tiempo empeñados en el Viagra o la cirugía plástica. La verdad es que vamos a morir. La verdad es que nos vamos agotando. Es exactamente esa certeza la que se ha quedado plasmada en este bodymate esa tarde en la clínica. Ese cuerpo que se nos descubre calavera en el brillo escurridizo de los ojos que miran a la muerte. Me dejó con el recuerdo de la presencia de su ausencia atada a la imagen de quien tiene la certeza de que había un derecho y hay irrenunciable en el mundo, elegir la forma en la que se va a morir. La Frida no envejeció, yo sí, yo soy la Frida envejecida. Gracias. No sé si quieren conversar, preguntar. Este proyecto es un proyecto de libros, un capítulo de un libro sobre performance. Y no está para nada terminado, es un primer esbozo. Van a correr distintos materiales, ¿no? Simplemente para recordar el trabajo de Pedro. No sé si... Bueno, primero, buenos días y agradecerlo por su presentación. También a Cristian por esta actividad. Y la verdad es que mi pregunta es muy simple. Por algo que dijo en su inicio, la relación entre Pedro Lemebel y Lepe. ¿Cómo la ve usted? Yo creo que ambos trabajaban con los imaginarios maternos, con los cuerpos femeninos y el cuerpo de la madre en particular,
y ambos también trabajaban con una cierta idea del dolor, ¿no? Y con el concepto de la propia vida como la última obra, es decir, sobre todo Lepe, ¿no?, pensando específicamente en producir algo que no es reproducible, ¿no? Y en ese caso el dolor es aquello que se vuelve lo menos reproducible como experiencia posible en su propio trabajo performático, ¿no? Y Lemebel tiene esa misma dimensión, pero más bien no en el punto, no en la coincidencia de la performance, sino en sus crónicas. Si ustedes miran las crónicas de Pedro, la mayoría de las veces la loca va a tener que pagar su deseo con la muerte, ¿no? Entonces hay una condición que tiene que ver con el acto último de producir el deseo y el efecto que ese deseo busca, que es la seducción de un heterosexual. Y la seducción de un heterosexual como fantasía de la loca, ¿no?, es ese punto de obra irrepetible. Y es irrepetible porque luego de eso, ¿no?, lo que viene es la violencia sobre el cuerpo de la loca y la muerte, ¿no? Son esas dos conexiones en relación a Lepe y Pedro. Uh-huh. Y la otra dimensión es la parte de la madre, ¿no? El tema de transformar un cuerpo que está condenado a la no reproducción vital en un cuerpo que sí puede reproducirse. Entonces, esta idea de los embarazos, ¿no?, y de la gestación, obra y cuerpo, también es algo que está en ambos en los dos, ¿no?, tanto en Pedro como en Lepe. En el caso de Pedro, nuevamente, me parece que está más del lado de la crónica. Hay una crónica que es La última noche de Loba a la mar. No sé si, para mí el mejor libro del Lemebel es el segundo libro, ¿no?, Las crónicas de Sidario. Y en esa crónica lo que hay es un embarazo producto, un embarazo imaginario producto del SIDA. Es decir, el SIDA se piensa como una preñez, ¿no? Y la loca delira completamente y hay un sueño maravilloso. Debe ser una de las mejores, me parece a mí, fragmentos, ¿no?, del barroco o del neobarroco latinoamericano, en esa crónica en particular, con el delirio de Loba a la mar y en un barco egipcio y todas las locas tratando de luego de cerrarle la boca porque se ha muerto con la boca abierta y tiene el rigor mortis. Pero el punto es que se ha embarazado y está muy feliz de estar embarazada del SIDA, ¿no? Ese juego con la producción del propio cuerpo que se revitaliza y la idea de la obra, el artista produciendo algo a través del cuerpo homosexual, que es un cuerpo condenado, ¿no? Dentro de la obra que usted ha presentado se ve súper claramente y súper marcada esta idea del imaginario de la muerte y del sujeto en constante deterioro. Uh-huh. Me gustaría ver cómo quizás ve usted que esta idea de la muerte y el deterioro constante conecta también con esta idea del sujeto marginal y con un poco el activismo revolucionario que hay en Pedro. O sea, yo creo que lo que hay en Pedro es una conciencia de fin, o una conciencia clara de una cierta fragilidad, ¿no? La fragilidad como un fin siempre esperado cuando tú estás en un lugar de riesgo, ¿no? Independientemente del tipo de riesgo en el que uno se ponga, ¿no? Tú puedes estar en un lugar de riesgo porque alguien te amenaza con una pistola, y también puedes estar en un lugar de riesgo porque tu propio deseo te lleva a una situación que puede generar o que puede terminar en una violencia. Entonces, a mí me parece que hay una conciencia de fragilidad en Lemebel que está transferida a una lectura social de las condiciones en las que vivimos cada vez más precariamente en un mundo donde se nos exige un nivel de productividad constante que no se puede sostener por el cuerpo, por ejemplo. Me parece que esa es una precariedad interesante, ¿no? Esta idea de irnos descomponiendo en relación a las exigencias productivas que el sistema nos impone y asumiendo que siempre tenemos que seguir en la cadena, ¿no?, de acción-reacción, ayudados o marcados por la química, por ejemplo, ¿no? Donde nadie puede tener espacio para llorar durante 3 meses y deprimirse y estar en una cama sin levantarse y sin necesidad de llamar la atención del sistema médico y decir, no, tómese esto y vuelva a trabajar, se va a sentir mejor en 3 semanas, ¿no? Antes la gente se tiraba en las camas
y estaba en las camas hasta que había hecho sus duelos, o había otros tiempos para poder procesar. Entonces me parece que también él está pensando en ese fin, ¿no? en esa condición de agostamiento que tenemos todos en la cadena productiva y muy en particular también en relación a alguien que se identifica socialmente con los sectores menos privilegiados y que tiene esta doble exclusión de clase y de orientación sexual, ¿no? O sea, me parece que esa es una experiencia, me parece que la experiencia de ser discriminado en cualquier registro implica un crecimiento de una violencia, una familiarización con la violencia que te alerta sobre la posibilidad del fin todo el tiempo, ¿no? Es decir, el colipato de la sala de clase sabe perfectamente que ese comentario puede reproducirse en una esquina y después venir acompañado o de un golpe, o de un tajo, o de un balazo, ¿no? El cuerpo de Daniel Zamudio es un ejemplo de esa saña que nosotros ejercemos cuando normalizamos, ¿no? Entonces me parece que ahí están los puntos del agotamiento. No sé si iba por ahí tu pregunta o no. Ahora, en relación a la muerte, yo creo que Pedro tuvo mucho miedo siempre a morir de sida. Y creo que eso exactamente fue lo que lo previno que él se contagiara, ¿no? Pero el tema de la muerte social me parece que es más importante en él. Es decir, hay una conciencia de ser un muerto vivo cuando estás excluido, de que no te vean, o de cuando te ven, asustas, como los muertos, ¿no? Es un estado de conciencia difícil de entender, el de, yendo más allá de la anécdota sobre el homosexual. Obviamente un heterosexual no se pregunta nunca qué es lo que produce alrededor, ¿no? De sí. ¿Otra pregunta? ¿Cuál cree usted que es el legado que dejó Pedro Lemebel en la conciencia nacional? Tengo que contestar yo. Es una pregunta muy grande. Yo no sé si es la conciencia nacional. Eso le decían a Monsiváis, que Monsiváis era la reserva ética de México. Y mira cómo está México. Claro, bueno, Carlos murió hace unos años también. Yo no sé si Pedro dejó la conciencia, quizá la conciencia nacional. ¿Habrá conciencia nacional? ¿Existirá una cosa parecida a la conciencia nacional? Creo que en términos del sistema literario, lo que sí produce el Lemebel es una renovación. Creo que nosotros tenemos en el sistema literario una serie de géneros, tonos, posiciones y relatos, repertorios, que los escritores toman y asumen como las prácticas y los contratos narrativos que hablan de lo chileno. Y entonces cada vez que leemos una novela nos parece que ya las hemos leído todas. Cada vez que vemos una sobre todo, por ejemplo, no quiero entrar a polemizar con todo el sistema, pero me parece que hay una especie de, no es una maldición, pero hay algo que tiene que ver con, hay una buena escritura y hay una escritura que es la escritura nacional. Y ese registro tiene que reproducirse y mantenerse, ¿no? Me parece que lo que hizo Pedro fue moverse de ese lugar, abrir dentro del sistema un espacio, salirse de esas convenciones y trabajar con otra lengua, con una lengua que yo diría que es presimbólica en el sentido de que es preinstitucionalizada y toma, ¿no?, para producir esa lengua, las experiencias y los sentidos, ¿no?, de las vivencias proletarias, populares, homosexuales, indígenas, toma los sonidos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que en ese caso, y pateando la pelota que me dejó mi compadre ahí dando vuelta, yo creo que Bolaño le hizo un flaco favor al tratar de consagrarlo en el panteón de los poetas, que es el panteón donde nosotros ganamos los campeonatos. O sea, hay dos nobles y es la manera en que Lemebel entra, ¿no?, al panteón. Yo creo que Lemebel no tenía ningún interés en entrar del panteón. Sí se aprovechó, obviamente,
de esa pequeña observación para legitimarse frente a una escena cultural y a una escena marcada por un tipo de lectura y un tipo de escritura, ¿no? Me refiero particularmente a lo que se produce alrededor del grupo de Nelly Richard y de Amel El Tit, a las que respeto mucho, pero que me parece que han manejado un cierto modo de producir una escritura, ¿no? Hay una escrituralidad que está ahí cimentada y hay una serie de escritores jóvenes que siguen, ¿no?, yendo a ese mismo lugar a buscar su modelo de trabajo, lo que está perfectamente bien. O sea, uno funciona así dentro del sistema, yendo al sistema anterior y tratando de replantearlo. Pero me parece que lo que sí hizo Pedro fue producir su propia referencia, ¿no?, y moverse hacia el lado. Eso es lo que hace que su escritura interpele de otro modo, porque el sonido te interpela desde otro lugar. Cuando tú lees las crónicas del MBL, oyes otras cosas. Y no solamente ves la reproducción de ciertos sintagmas o ciertos tipos de enunciados o cierta manera de frasear, que es la manera chilena, ¿no? Me parece que eso. Y en la conciencia nacional, yo creo que conciencia de como somos judeocristianos y bien católicos en el país, me imagino que lo que él quiso dejar fue la sensación de culpa. Si hay algo que dejó ahí es la culpa. Si hay algo que quiso hacer fue denunciar, que es distinto. Es decir, el procesamiento me parece que va por el lado de la culpa, pero el interés del MBL es el lado de la denuncia y de moverse en esa conciencia hacia el inconsciente. Nunca le interesó la conciencia, me parece que le interesaba lo reprimido en esa conciencia. Lo que no nos hemos dicho, lo que no hemos conversado, lo que no hemos abierto como país. Todos esos secretos que sabemos que están en el informe Balech y que no vamos a ver hasta dentro de 50 años, a menos que usemos, ¿no?, el recurso legal de pedir el expediente individual, que es lo que está tratando de hacer Francisco Papas Fritas. No sé si conocen la obra de Papas Fritas. Su próximo trabajo está puesto ya en la red, ¿no? Es tratar de producir un informe paralelo a través del ejercicio de esta ley, ¿no?, que permite que las personas que quieren conocer el testimonio que involucra a uno de sus muertos o de sus informantes, una persona que informó, puede sacarlo. Entonces él quiere reconstruir este informe Balech aparte. Y es una acción de arte que está en la red, que pueden buscar si quieren. Me parece que por ahí va también lo del MBL en relación a la conciencia. Perdón. Buenos días. Hola. Regresando un poco al tema que habíamos hablado anteriormente con la pregunta del compañero. ¿Cuál? Pedro Lemedel, de que hablaba de la decadencia del cuerpo, sí, la pérdida de todo lo físico, el morir y todo lo demás. Pero nosotros vemos su trabajo y lo que yo aprecio es fuerza, es fortaleza, es pelea, gallardía. A pesar de esto que él decía, que él era feo, que era una loca y que era rechazado y todo lo demás. ¿Cómo veía usted, que tuvo el honor de conocerlo, esa fortaleza de él? ¿Cómo era él en su esencia, en su ser? Yo creo que Pedro estaba muy incómodo en el mundo. Yo creo que su fuerza era sobreponerse todos los días a la incomodidad radical que implicaba ser como él era. Yo creo que esa era su fuerza. Pero una fuerza que se fundaba en esa incomodidad radical, ¿no?, con plena conciencia de todos aquellos elementos que lo hacían estar por ese afuera del mundo, ¿no?, que es bien jodido. O sea, y yo creo que su alcoholismo y su rabia y sus distintas maneras de estar eran maneras para poder defenderse de esa incomodidad. O sea, yo creo que a él le costaba mucho salir al mundo. Yo no sé si recordaban, si ustedes recuerdan o conocieron a Pedro, pero cuando no estaba en el escenario con los tacones, Pedro era bastante low key. O sea, era un tipo que salía, tenía una caminata de pasos cortos, siempre muy cerrado sobre sí mismo, con una voz muy suave. Era un tipo muy dulce. Yo haría una distinción entre el personaje, la producción, ¿no?, de Lemebel como personaje, y Lemebel, la persona.
¿no? No, Lemebel era muy dulce, pero yo creo que debo ser una de las pocas personas en el mundo que puede decir eso, pero ¿cómo va a ser una persona dulce, Lemebel? Pero creo que tiene que ver con eso, con esa incomodidad, ¿no? Con esa conciencia de la incomodidad y estar en el lugar. Okay. Hola. Yo creo que en la misma línea de lo que decía la compañera acá atrás, sí. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver al Lemebel en la inauguración de la cárcel pública de Valparaíso, uh-huh. cuando lo invitó al The Clinic y le tiraron piedras. Entonces, a raíz de eso también venía pensando en la fuerza de su obra y siento que Lemebel, de alguna u otra manera, yo creo que fue, y sí, es uno de los artistas que también puso en evidencia los dispositivos del poder en una época que tenían que ver justamente con la sexualidad, mostrar también de que el cuerpo no es dócil, y poner en evidencia y despertar a mucha gente, yo creo que hasta el día de hoy, y decirle a la sociedad que hay cosas que se naturalizan, pero que no deben naturalizarse, que tienen y que son y forman parte de la libertad personal, como lo que hacía Lemebel. Entonces él muestra estos dispositivos de poder y también los hace tan evidentes y los transforma. Uh-huh. O sea, yo creo que la posibilidad de estar embarazado del VIH, ¿cierto?, también hace un llamado a la mujer, directamente a esta mujer que hace que la maternidad forme parte de esto natural, pero no es tan natural, uh-huh. o sea, y cuestiona mucho, pone en entredicho muchas cosas que están planteadas en la sociedad que nosotros aceptamos sin chistar. Uh-huh. Entonces, eso es mi aporte. ¿Una pregunta más para cerrar, quizás? ¿Quieres preguntar algo? Quería preguntarte una pregunta muy sencilla y que puede ser interesante para... ¿Cómo llegas tú a interesarte en la obra de Lemebel? ¿Cuáles son los niveles de contacto que tú tienes con su trabajo y con su...? ¿Por qué me interesé en la obra de Pedro? ¿Qué te interesaste? Yo creo que el interés en la obra de Pedro tiene que ver con un aburrimiento infinito, cierto tipo de literatura chilena que circulaba que circulaba y transitaba y trataba de volver a instalar un momento histórico y una historia que ya no se correspondían con el lugar donde querían hacer habitar esa historia. Creo que a la literatura chilena le pasó un poco lo mismo que nos pasó a nosotros con la vuelta de la democracia, la negociación intergeneracional con aquellos que se fueron al exilio, volvieron y ocuparon los lugares líderes de la transición. Y este es un reclamo generacional y lo asumo como reclamo generacional. No, o sea, no voy a negar que tengo, ¿no?, 50 y que mucha gente de mi generación, ¿no?, no tuvo los protagonismos históricos que debíamos haber tenido por las razones que fueran. En términos personales, pero que hubo un taponamiento durante los dos primeros gobiernos de la transición. Y ese taponamiento me parece que también se reprodujo en la literatura y Pedro vino en ese sentido a renovar. Ahora, lo que yo comparto con Pedro tiene que ver con las representaciones, ya te digo, las representaciones de una cierta memoria, de una memoria, de una violencia permanente que tiene que ver con estar en lo íntimo sin estar completamente en lo íntimo. O haber tenido que replegarte a lo íntimo sin necesariamente poder realmente estar ejercerlo en el espacio público. Es decir, pensar que uno tenía, no sé, 8 años y había que pedir permiso para celebrar el cumpleaños. Porque había más de 4 personas que se iban a reunir en tu casa, entonces tenías que ir a dejar constancia de ese tipo de cosas. A mí lo que más me interesó en Pedro creo que fueron los trabajos, ¿no?, con la memoria histórica, los trabajos con la memoria personal y justamente conectar esas dos dimensiones para tratar de pensar en una esfera pública y en un espacio público donde los problemas comunes realmente fueran los problemas comunes, ¿no? Donde lo político volviera a ser realmente lo político y no lo ideológico o lo partidista, ¿no?, o las estrategias para proteger una transición que se cimentó en un ideario de derechos humanos que se manipuló completa y absolutamente para nivelar diferencias de concepciones de sociedad, ¿no?, que se
de las que se hicieron tabula rasa para poder funcionar con los gobiernos concertacionistas. Es decir, hubo una especie de ética de derechos humanos que a mí me pareció cuestionable en términos de pensar un momento social. Y creo que Pedro en ese sentido se adelantó a hacerlo. ¿Okay? Como también lo hizo Diamela en algún sentido, volviendo a la pregunta sobre el cuerpo, ¿no? A los agotamientos del cuerpo y a la muerte, por ejemplo, en Mano de Obra, que me parece una de las grandes novelas de Diamela, ¿no? Donde efectivamente se ve la pauperización de los cuerpos en relación a los oficios repetitivos, ¿no? La idea de la maquila o el carnicero que se va cortando, ¿no? O el deterioro psíquico que implica también un cierto cuerpo, ¿no? Ese cuerpo imaginario o el cuerpo subjetivo, ¿no? Pero yo creo que es por eso. Él se adelantó a una discusión que me parece que es la que estamos padeciendo hoy. O sea, me parece que los problemas políticos, ¿no? O la manera en que entendemos lo político y el bien común y lo que nos debiera preocupar a todos como proyecto país, o como proyecto social, no como proyecto país, ¿no? No como proyecto empresa país, sino como proyecto social. Creo que Pedro adelantó esa bandeja de problemas que hoy día se iguala con iguales, que hoy día se resuelve pensando, no, si en realidad los chilenos lo que tenemos que hacer es purgarnos, porque hemos caído en la corrupción. Pero cuando resolvamos la corrupción vamos a poder replantear una especie de lugar privilegiado que tiene que ver con la excepcionalidad nuestra, ¿no? Otro mito y otra fantasía de relato, ¿no? La excepcionalidad chilena, la excepcionalidad del neoliberalismo en este país, la excepcionalidad del socialismo en este país, la excepcionalidad moderna en el 19, la excepcionalidad, ¿no? De ser los británicos o los suizos, los no sé qué latinoamericanos, los menos latinoamericanos, los más blancos, los menos indígenas. O sea, esa falsa excepcionalidad me parece que Lemebel también, ¿no? La tira a la olla y lo hace bien. Ese tipo, por eso, fundamentalmente. No hay más preguntas, entonces le damos un aplauso a... Gracias a ustedes.